Internacional Argentina. Obispos se pronuncian ante regreso de restricciones para celebrar misa con fieles. El arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo de Córdoba, Argentina, Monseñor Carlos Ñáñez, lamentaron las nuevas disposiciones sanitarias del gobierno de Argentina ante el número de casos por el COVID-19. El pasado 12 de octubre, el gobierno de Alberto Fernández decretó nuevamente el distanciamiento social preventivo y obligatorio en parte de Argentina debido al rebrote de casos por COVID-19. De esa forma, las actividades y servicios que se habían retomado en algunas zonas quedaron suprimidos o restringidos al aforo máximo de 10 personas. En cuanto al aspecto religioso, algunas zonas no pueden continuar con celebraciones con público, mientras que en otras solo se permitirá la apertura de las iglesias para la oración personal o asistencia pastoral con el sacerdote. Experimento con frustración que una vez más la familia e iglesia sufran la mirada restrictiva de las disposiciones que se adoptan, dada su significación para la vida personal y social, manifestó Monseñor Colombo a través de una carta el 12 de octubre.